El conductor de un bus de transporte escolar que fue denunciado por acoso sexual fue separado del cargo y enviado a la parte administrativa del consorcio. Esperan que la Fiscalía General de la Nación esclarezca los hechos. Luego de la denuncia hecha en su noticiero La Lupa Araucana, el conductor del transporte escolar que fue denunciado por presunto acoso sexual contra una de las auxiliares de transporte escolar fue removido de su cargo. El consorcio lo trasladó a la parte administrativa. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca conoce la denuncia hecha por la joven. A nuestra secretaría llega un documento donde una persona, bueno, una mujer, una joven, pues hace como una denuncia frente a una situación de posible acoso sexual en el entorno laboral, en el marco de, pues, del proyecto de transporte escolar. En estos proyectos pues contamos con los conductores de los buses y con los auxiliares o las auxiliares de transporte, que son las personas pues que se encargan de acompañar a los estudiantes, de llevar los listados y todo esto. La secretaria de Educación Municipal, Ana María Castellano, de inmediato realizó un comité técnico con la Interventoría del Transporte Escolar. Ella pues presenta esta situación a nuestra secretaría. Nosotros hacemos un comité técnico con la interventoría. Este proyecto tiene una interventoría externa con el operador, que es el contratista también, pues para conocer la situación. En ese momento pues se nos informa que la persona, la joven que pone pues esta denuncia, ella está desvinculada hace ya algún tiempo de la empresa, no por esta situación, sino bueno, por terminación del contrato y otras situaciones laborales. Ella ya no está laborando con el programa. A través pues del comité técnico que se realiza con interventoría, el operador y la Secretaría de Educación, pues este caso se lleva a la Fiscalía, porque ya que pues es una situación donde de pronto se puede estar incurriendo en un delito grave, pues hay que llevarlo ante las autoridades competentes para que realicen dicha investigación y pues de ser el caso se tomen las respectivas medidas frente a la persona que ha sido acusada en caso de que pues estas acusaciones sean ciertas, ¿no? Entonces pues el proceso va ahí. La Secretaría de Educación Municipal está muy atenta de inspeccionar el transporte escolar del municipio capital. Nosotros pues hemos estado muy pendientes también, vigilando la situación. Se han hecho varias reuniones, tenemos un seguimiento por parte de la Procuraduría, aunque pues realmente nosotros lo que ejercemos es como la supervisión y ver que se estén llevando las medidas pertinentes, pero pues el personal es un personal tercerizado que está contratado a través de una empresa operadora, no está contratado por la alcaldía municipal. Entonces pues para nosotros lo importante es velar por la protección de los derechos de nuestros niños y niñas que son beneficiarios del programa, y pues hasta el momento no se han visto vulnerados. Es una situación que esperamos se aclare prontamente y que podamos tener una respuesta para estar pues también informándole a la comunidad cómo se termina de esclarecer este caso. La funcionaria manifestó que el conductor señalado lleva varios años trabajando en este programa, pero la denuncia hecha hasta el momento es muy grave. El conductor es un señor que pues ya tiene experiencia de trabajar en este tipo de procesos. Es la primera vez que se presenta una queja, pues es una queja bastante grave que hay que pues darle toda la importancia, darle todo el manejo, pues todo el proceso investigativo que debe surtir en este caso la Fiscalía. Y pues el personal que labora en el proyecto de transporte pues es bastante amplio, entonces pues sí estar muy atentos y vigilantes pues a todo el personal que está cerca a nuestros niños y niñas beneficiarios del programa, pero efectivamente pues no hemos tenido ningún inconveniente pues afortunadamente y gracias a Dios respecto a ese tipo de temas que pues son tan delicados y que pues pueden repercutir en la seguridad de nuestros niños. Por las denuncias hechas de la joven en el noticiero La Lupa Araucana, el conductor señalado fue trasladado y se espera que la Fiscalía General de la Nación esclarezcan los hechos.